Fundamentalmente es el tiempo en el que se fraguó toda la obra. Eso es lo que destacaría, porque hemos tenido una intensidad poco habitual, afortunadamente, y dentro de ese espacio de tiempo que nos ha parecido eterno, pero que a la vez es corto, pues han acontecido un montón de cosas, y eso es lo que yo he intentado que se visionase en la obra. Son mis emociones, realmente es lo que yo he sentido a lo largo de toda esta pandemia, confinamiento, con todos los acontecimientos además que han habido por todo la tierra en general, ¿no? Ha sido una hecatombe generalizada, ¿no? Y acompañada por otras muchas cosas, como por ejemplo la migración, que ha sido brutal, y la falta de medios para acoger, el confinamiento, que fue tan terrorífico, la ausencia de personas queridas, un montón de cosas. Hay el volcán de La Palma, el volcán de la Isla Bonita. O sea, ha habido tanto, 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 y condensado en tan poco tiempo, que eso es lo que yo destacaría de esta miscelánea. Es una miscelánea por eso, porque es una mezcla de sentimientos, de expresiones, no es una crítica social para nada, es una mezcla de emociones y reflexión personal. Para nosotras es un placer, desde La Vinca, compartir este espacio con la Biblioteca Municipal, esta sala de exposiciones a la que periódicamente venimos, y en este caso pues traemos a la obra de María Díaz, que aceptó la invitación que le hicimos después de mostrar en la Casa Verde una exposición de fotografías, y aquí ha venido con una obra pictórica variada que lleva por título Miscelánea, y que, como siempre, pues es bueno, una manera de ofrecer a la gente que nos sigue, que le gusta la actividad cultural, pues una manera de disfrutar de las artistas y de los artistas locales.